partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en agendaldía.net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agendaldía.net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en agendaldía.net. Escúchanos a través de 1040 AM, La Voz del Norte, o síguenos en Facebook, agendaldía.net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Cinco en punto de la tarde, damos la cordial bienvenida y saludo a todos los oyentes y televidentes de agendaldía.net. Hoy lunes 2 de abril del año 2018, más información fidedigna y documentada, más radio y más televisión. Hoy no es solamente radio, es televisión. Quiero abrir, antes de saludar a mis compañeros de acá, de La Voz del Norte, brindarle un saludo muy especial a Freddy Fernando Parada, nuestro compañero del noticiero La Mira, que va de 6 a 8 de la mañana, a su señora esposa Mayerle, a toda su familia. Ya está en recuperación nuestro amigo Freddy Fernando. Cordial saludo de acá desde agendaldía.net. Hermano, recupérese si necesita usted para que siga dando lora o siga dando guerra. Con Freddy casi todos los días nos comunicamos vía WhatsApp mientras que él está en su noticiero y hablamos de todos los temas. Freddy, hermano, para adelante, para atrás ni para coger impulso. Todavía está en recuperación. Se le han hecho unos exámenes médicos, se esperan unos resultados. Pero todo indica que está muy bien, está estable hoy la salud de Freddy Fernando Parada, como le digo, el personaje, la figura. Para adelante, mi hermano, muy pronto debe estar acá al frente del cañón, para que todos los que lo escuchan, que son muy buenos los seguidores que tiene, estén a tanto de todas las noticias. Un abrazo, mi hermano, recuperación pronta para Freddy Fernando Parada. Ahora sí, saludo. José de los Santos Cárdenas, el control que nos permite llegar a esta hora a su casa. Marlon García. Jeffrey, hermano Castellano García. Y su amigo de siempre, Julio César Peñuela. Y hoy vía telefónica, el viejito Anastasio Ramírez. Se está comunicando, viene vía Puerto Santander. Ya está llegando a la ciudad de Cúcuta, pero no alcanza a llegar acá a la mesa de trabajo. Jeffrey, ¿cómo está? Buenas tardes, Julio. Muy bien, ¿y usted? Bueno, ¿cómo pasó esa Semana Santa? Hermano, rezando en el municipio de Ocaña. Más adelante le cuento de Ocaña, que hay de todito. Aparte que fuimos a ver monumentos y las bellas ocañeras, porque también hay que ir a verlas. Así sea en Semana Santa, las bellas ocañeras. Estuvimos con nuestra familia muy bien en Ocaña. ¿Y usted qué hizo en la ciudad de Cúcuta? ¿Le picaron las abejas? ¿Alcanzó a ir al Cerro de Jesús Nazareno? Eso fue lo que escuché, ¿no? Ah, ¿no estuvo? ¿Qué hizo usted? Yo no. ¿Nada? Fui. No, descansar. ¿Se puso a ver comiquita o a Superman o qué hizo? No, ir a la iglesia, aprovechar pues para estar con Dios, ¿no? Bueno, estaba descansando de tanto trabajar. Ahora comienzan los seguidores de Jeffrey a tomar el pelo por el Facebook y por el WhatsApp de agendaldía.net. Todos los que nos quieran escribir al WhatsApp al 310-3348-102, con mucho gusto ahí nos pueden decir de todo. Eso sí, no nos digan groserías porque no podemos repetirles acá. Y la verdad, saludarlos a todos. Bueno, estuvimos en Ocaña, vimos con Ocaña. Mire, vengo al municipio de San Cayetano. Voy a tocar el tema muy por encima, porque me tengo que leer estos expedientes, estos folios. ¿Cuántos hay aquí? Como 100 hojas, ¿no? Oiga, terrible lo que pasa en el municipio de San Cayetano con una urbanización precisamente que hay allí. Ya sacó la copialina que estaba ya en el municipio. Eso se llama la urbanización Portales de Vicelsa. A esta altura del siglo todavía tumban a la gente. Les entregaron una casa a los que les entregaron en unas condiciones, otras están abandonadas. Hay de todito. Pero primero me voy a leer toda esta documentación, porque usted sabe que acá lo que hablamos,
lo decimos porque tenemos la información, tenemos todo esto. Tenemos hasta la fotocopia de una escritura pública, son casas de interés social, ahí metió un consorcio, bueno, toda la información. Pero alcalde Javier Agüelo, me hablaron, y no bellezas de usted, ¿no? Me dieron quejas. Usted es un alcalde que no va allí al municipio de San Cayetano, va un día a la semana, y cuando va por 2-3 horas, luego se pierde. Eso está... Usted está peor que en Pamplona, porque el alcalde de Pamplona pues está con una medida de aseguramiento domiciliaria. Pero usted, que está libre, que puede ir a hacer gestión, no siga enredando a la gente de San Cayetano. Sea, dele la gratitud que le entregó a usted con la votación porque lo eligió alcalde. No se pierde de San Cayetano. No sea muérgano con la comunidad de San Cayetano. Trabaje por la ciudad. No le ponga a decirle que es que usted está haciendo gestión en Bogotá, porque seguramente no va a Bogotá, sino que aquí en la ciudad de Cúcuta. El pueblo de San Cayetano lo eligió usted como alcalde. Tenga esa gratitud. Usted no es de San Cayetano. Por eso es que no le interesa San Cayetano. Pero ustedes, los de San Cayetano, son culpables. Ustedes eligieron a Javier Agüelo. Hoy les voy a jalar la oreja a ustedes porque ustedes hoy me dieron muchas quejas y aquí estamos para defender la comunidad. Pero ustedes son culpables porque el alcalde no se eligió solo. Lo eligieron ustedes y él ganó en una urna. Que por los votos que aquí, bueno, vayan a ir porque sacó esa cantidad de votos. Pero ustedes eligieron. Él a nadie le colocó un arma en la cabeza para decirle que votaran por él. Si su conciencia la engañaron y se prestaron, como dicen ahora los muchachos, llévenla. Pero San Cayetano está mandado, me dio tristeza. Y esa urbanización, Portales de Bicel, ¿sabes qué se llama en lo que le dice? Eso es un pecado lo que hizo ese consorcio. Ahí tengo el nombre de todos los consorcios. Y si quiere, comienzo a saludarlos. Mire, la construcción Hermes Arenales, la inmobiliaria Alcaldi, la empresa Odico, sí, que se llama Odico. Todo, tenemos toda la información. Vuelvo y le digo, esto me lo tengo que leer con calma, porque me gusta profundizar en los temas como siempre lo he hecho. Eso es agendaaldia.net, no es hablar por hablar. Mencioné en uno de los casos a Pamplona. Miren lo que estaba pasando hoy en Pamplona. Tiene audiencia pública el alcalde Ronald Mauricio Contreras el día 11 de abril. Vamos a estar en esa audiencia. Y mañana 3 de abril, ¿mañana es 3 de abril? Sí. Entre mañana y pasado mañana, no recuerdo la fecha, está la otra audiencia. Pero hoy recibí una llamada que con 3-4 personas que hablé telefónicamente me lo confirmaron, pero no tengo el documento a la mano. La verdad no creo que vayan a hacer eso. No creo que lo vayan a hacer. En la medida de aseguramiento que tiene el alcalde de Pamplona, Ronald Mauricio Contreras, está en domiciliaria también su secretario de gobierno, el doctor Heiber Acero, que es mi amigo y yo lo he dicho aquí. Y hasta ahora me va a sostener en lo que he dicho. Creo que lo utilizaron, creo que se prestó, aunque usted ya está muy grande, está muy profesional, pero creo que a usted lo engañaron. Otra cosa me dicen en Pamplona, pero yo sigo creyendo en la persona que conocí. Pero ¿cómo puede ser posible, oyentes y televidentes de agendaaldia.net y ustedes, compañeros, que si el doctor Heiber Acero está comprometido en un tema judicial, y está ahorita en domiciliaria, él pasó la renuncia con una fecha que me dicen que es el 14 de enero. Y el documento nadie lo conoce en este momento, físicamente nadie lo conoce. Y lo he ido averiguando en Pamplona. Y me dice, eso es lo que sabemos, pero nadie tiene el documento. Pero eso sería lo de menos, porque no es obligación que me lo entreguen. Pero ¿cómo puede ser posible que haya recibido llamadas de Pamplona donde me dicen que la hermana del exsecretario de gobierno, que hoy está en domiciliaria, hoy la nombraron secretaria de gobierno? Ojo el tema lo que estoy diciendo. Yo no voy a calificar aquí que la hermana sea mala funcionaria, no. Ni, o sea, ¿quién soy yo para calificarla que sea una mala funcionaria?
Pero esto es cuestión de moralidad. Hombre, no, yo no creo que pueda llegar hasta esos extremos. Y estoy esperando que me envíen en cualquier momento el documento de la toma de posición. Yo todavía no lo creo y no lo voy a creer. O sea, donde eso pase, peor que lo de Condorito. Floyd, no me voy para atrás, sino para atrás y para adelante y doy el bote carnero. ¿Cómo puede ser que la hermana del funcionario de la Secretaría de Gobierno hoy la nombre de Secretaría de Gobierno? O sea, es una cuestión de moralidad. Mire, si eso lo hace, es pasar por encima todos los cánones. Burlarse de la ciudad de Pamplona, burlarse de la justicia, burlarse de Raimundo y todo el mundo. Eso quiere decir que no les importa un comino, perdóneme la palabra, no les importa un comino, la ciudad y quienes viven dentro de esa ciudad y quienes viven dentro de ese entorno del municipio de Pamplona. Es más, yo no he podido hablar, pero yo creo que el mismo señor gobernador, el doctor William Irizar, que lo aprecio mucho, ya debe tomar también cartas en el asunto. Y no solamente que hace en que hay una cuestión política de partido que tiene que respetar que las decisiones de un partido. No, aquí yo creo que ya las cosas es, aparte de partido, que entiendo muy bien el tema político, también es una cuestión de ciudad. O sea, entonces aquí está por encima una situación política a una ciudad, a una comunidad. No creo que tampoco puede ser así. O sea, debe haber un pare de alguien. Y yo sí invito a los gente de control, ¡ey! Reaccionen, gente de control. Ya le voy a echar ahorita una de los gente de control, porque usted sabe que todas las semanas visitamos los entes de control. Pero aquí ya tiene que haber medidas. Por ejemplo, la Procuraduría, en el tema de la Alcaldía de Pamplona, tiene que despertarse. Y hablo de la Procuraduría Provincial. Doctora Teresa de Jesús, usted es la Procuradora Provincial. La responsabilidad suya es pronunciarse. Ahora, no debe nada. Listo. No debe absolutamente nada. Condecoramos al alcalde de Pamplona. Pero si el señor cometió un error, si ustedes como ente de control encontraron la situación en contra, falle. Yo no estoy diciendo que hagan esto o aquello, pero las cosas tampoco pueden quedar ahí en una gaveta con el cuento que es que estamos en el debido proceso. No podemos echar el cuento. Ya entramos con Anastasio, que está en la línea telefónica, y eso sí lo respeto, y ahora continúo con Pamplona. Anastasio, buenas tardes, ¿cómo estás? 5:12 de la tarde. Buenas tardes a todos los oyentes de agenda.net, agendaaldía.net, los cuales nos están viendo y oyendo. Y un saludo muy, pero muy especial para Freddy, que se recupere, que la mano de Dios y recibiendo el afecto y el cariño y las oraciones de todos los amigos, de todos los compañeros que lo estimamos, le deseamos lo mejor para que salga muy pronto de ese problema. Ojalá que salga rápido nuestro amigo Freddy. Pues yo digo una cosa, Julio César, que los problemas que están pasando en el país son bastante graves, y las mentiras del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, que está diciendo que el sistema de salud es uno de los mejores del mundo. ¿Cómo hubiera querido que me hubiera acompañado el viernes con mi hermana que se nos enfermó para que viera las vicisitudes que pasamos, por Dios? Cuestiones totalmente diferentes a la realidad que pasa en una ciudad o pasa en un país. Pero usted oye al presidente y dice que la salud que dentro de Sudamérica o América es de las mejores que funciona. Usted dice, oiga, ¿cómo pueden estar los otros países? ¿Qué piensa usted, Anastasio? Efectivamente, sí. Diciendo que es una de las mejores del mundo. Y fíjese usted que la situación de las personas, a mí me descuentan casi 150,000 pesos mensuales. Y viera usted en las situaciones que me tengo que meter para que, y lo ponen a uno a bailar. Imagínense que leí un letrero allá en Matamás que tiene que ir a reclamar medicina a La Libertad. Por el amor de Dios, de Cúcuta coger uno para el Cerro de La Libertad a reclamar una medicina. Eso es insólito e increíble. Esa es la mejor medicina del mundo, que dice el presidente Santos. Por otro lado, y en la parte política, pues está sonando nuevamente el nombre de Andrés Hoyos Arenas como candidato para la gobernación del departamento. Pues ojalá que se le mida a Andrés, porque la verdad es que nuestro gremio ganadero necesita que una persona como Andrés Hoyos Arenas, que siempre nos ha representado y ha sacado adelante el gremio y ha luchado siempre por el Santurbán,
y también por la represa de Cínera. Ojalá, ojalá que llegue, si no a la gobernación, a la alcaldía, o por lo menos a la asamblea del departamento, algo, pero que tengamos una representación como tienen los santandereanos. En Bucaramanga los expendedores de carne tienen concejal, nosotros aquí cero. Y por otro lado, pues hablando de carne, imagínese usted que todavía no ha llegado los 600 pesos de auxilio que le van a dar a los ganaderos para sacar la carne despostada de la ciudad. Esto es increíble. Y ahí están trabajando prácticamente a pierde, pero para poder sacar las 10,000 y pico reses que tenemos gordas en el departamento. Asimismo, en la parte de salud, pues siguiendo con eso, hay 20 sospechosos con sarampión. Y ahora con la ñapita, ahora uno con influenza. Y asimismo la influenza H1N1 en Cúcuta. Ya hay una persona enferma. Y la gente no le ha parado bolas a esto, pero la verdad es que la influenza AH1N1 es una enfermedad respiratoria producida por un nuevo virus de la influenza que puede diseminarse entre las personas. La mayoría de las personas que se han infectado con este virus han presentado una enfermedad leve. Sin embargo, algunos han presentado una enfermedad grave y otros pocos han muerto. Por Dios, esto es bastante grave. Asimismo, lo de cormoranes, eso está muy grave. Y asimismo, lo de San Cayetano, las casas de San Cayetano. Dicen que hay varias torres de cormoranes que ya se parecen a la torre de Pisa, todas torcidas. Y asimismo, lo que yo he venido diciendo durante mucho tiempo, Julio César, que ya tenemos un grupo armado de la FARC, no es de ciencias, porque no, que son de la FARC, hay bastantes. Hay como unos 150 hombres de la FARC armados en el Catatumbo, cosa que niegan los que defienden este tipo de cuestiones de lo que está pasando, de la inseguridad, no solamente en el Catatumbo, sino en todo el país, pero ante todo en el Catatumbo, que es una de las ciudades que debe tener la mayor cooperación de las autoridades colombianas, porque es una de las personas más ricas, no de Colombia, sino del mundo, por Dios. Ojalá que allí impere la paz para que se produzca en paz. Para la agenda aldía.net, estuvo con ustedes Anastasio Ramírez Quintero. Feliz tarde. Bueno, Anastasio, mañana entonces recupere el tiempo que no vino hoy acá a la mesa de trabajo y lo esperaremos acá para que lo vayan conociendo en las cámaras de televisión de agendaaldía.net. Son las 5:17. Lo voy a tocar un tema ahorita después de comerciales para que me hable de la inseguridad total de la ciudad de Cúcuta. Déjeme terminarlo de Pamplona, Jeffrey, y métase usted en el tema de la inseguridad de la ciudad de Cúcuta. Entonces, mire, como sigo con lo de Pamplona, yo la verdad no la creo. O sea, donde lo haga, y no estoy hablando porque no tenga la funcionaria la capacidad. Ojo, no me estoy metiendo, no tengo nada en absoluto. Esto es cuestión de moralidad. O sea, ¿cómo puede ser que si el secretario está en medida de aseguramiento por un problema jurídico, ¿cierto?, renuncie y ahora van a nombrar a la hermana? Yo no sé si hay inhabilidades o hay incompatibilidad. Yo ahí no me meto. A mí, yo ya más la cuestión es de moralidad. O sea, eso es como sacarla del estadio de jonrón. Pienso, y aquí ya me están escribiendo algunos abogados que eso no lo habían visto nunca. Pero como aquí pasa de todo en nuestro país, y aquí nadie puede decir nada, porque aquí el que dice algo es que está en contra de algún tema, si es que le tiene razón. No, nada. Yo aquí he hablado de Heiber Acero y conozco la familia y no tengo nada en contra de la familia. Pero, hombre, estamos hablando aquí de temas de ciudad, de temas de un municipio. Y yo por eso le pido al señor gobernador, discúlpeme, gobernador, le tengo un aprecio a usted. La verdad, le tengo un aprecio, gobernador. Pero yo creo que ya es hora también usted que le diga, mire, hagan un pare, porque es que es toda una ciudad y Pamplona hace parte del norte de Santander. Y usted es el gobernador del norte de Santander. Que hay temas políticos, eso lo entiendo. Yo aquí no lo estoy desconociendo para nada. Que hay que respetar la terna, que el partido Centro Democrático haga. Listo, pero usted también siente al alcalde. Venga, alcalde, ojo con lo que están haciendo. Hace poco renunció el secretario de Tránsito, Juan Carlos Camargo, que era el secretario de Tránsito. ¿Para qué? Para hacer política, ¿cierto? Vaya y venga. Oiga, ¿sabe quién quedó encargado o nombrado? El hermano. O sea, esta vaina es peor que los carteles o de la toga, ¿es que llama? Tú me eliges, yo te elijo y montamos ahí toda una... Peor que eso. Hasta eso ha llegado. Dice que la ciudad mitrada, la ciudad intelectual, la ciudad de no sé qué.
Es que me voy a traer todas las frases que le tienen a la ciudad de Pamplona, para que se den cuenta que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Espero que no sea cierto, pero me lo han confirmado 5 personas. Y como les cuento, hasta ver, no creer. Pero donde hagan eso, la sacaron del estadio. Y no lo digo por la persona, porque no tengo nada en contra de la persona. Es cuestión de moralidad. No puede ser que si el hermano está involucrado en un tema jurídico, con una medida de aseguramiento, ahora le nombren la hermana ahí. ¡Mano, jonrón! Vámonos a comerciales antes que... Porque es que vengo de estar en rezándole a todo un señor para que ya me desconecten de la parte espiritual. ¿Todavía me dice que siga? Entonces, vamos buscando, hijo, los comerciales para que coordinemos acá con José de los Santos Cárdenas y no comencemos ya. Oiga, ¿usted no fue a rezar, hermano? Sí, es cuando se llega tarde, ¿no? No, sí es cuando se llega tarde, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo era que me decía? ¿Vía internet? No. ¿Cómo era que me decía, José? Es que lo va a hacer con la tecnología. Si no es capaz, mire, presencial. ¿Cómo era con la tecnología? Ay, mi estimado Marlon, ¿no? Que le tengo aprecio. De no le tengo aprecio, le digo más cosas. Ya podemos entrar a comerciales. Ahora sí vamos a comerciales y ya regresamos a agendaldia.net. Escuche bien la cifra, 368.850 pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a estar al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, 2130, Zona Industrial. Línea de atención, 578-1015. 578-1015. 15. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencias. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen. Igual que muchos de ustedes, al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante. Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander, soy yo, eres tú, somos todos. Contáctanos, www.ufps.edu.co. La Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los norte santandereanos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento. Sea legal. Dile no al contrabando. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental, Federación Nacional de Departamentos, Policía Fiscal y Aduanera. ¿Cómo se invierte el presupuesto del Plan de Desarrollo del Departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Llegan las Olimpiadas Interempresas Confa Oriente 2018. Inscribe ya tu equipo en las disciplinas deportivas, fútbol, tejo, bolas criollas, mini tejo y mini fútbol. Reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villa Silvania. Conoce más información en nuestras redes sociales. Solo beneficios Confa Oriente. 50 años entregando solo beneficios. Vigilado Super Subsidio. Continuamos en agendaldia.net, 5 y 24 minutos de la tarde. Oiga, estuve, permítame el celular para los invitados porque luego me jalan las orejas, porque me dicen que es que no saludo absolutamente a nadie. Aquí están saludando doña Yolima Calderón, buenas tardes, feliz semana de resurrección. Igualmente para usted, doña Yolima. Chely López dice, muy buenas tardes y cordial saludo desde Tomball, Texas, Estados Unidos. Igualmente para Kaylin y Matthew, igualmente para Juan, saludos desde agendaldia.net. Alejandro Castellanos, buenas tardes, el audio está muy bajo. Súbale el audio, papá. Aquí me está diciendo Alejandro Castellanos. Y mi pueblo tiene la razón. Cuando la gente lo dice, yo estoy con la gente. Miguel Corona también nos está viendo. Bueno, Miguel, ¿qué pasó al fin con la secretaria de gobierno? Lo de la hermana del actual, del el secretario que está en medio de aseguramiento.
¿Tomo posesión o no tomo posesión? Julio César Peñuela Núñez. Oiga, ¿por qué aquí me mandaron eso? Yo mismo como me mandé un corazón y... Ay, ¿será que me metieron a las ánimas? Pedro Jesús Suárez Ramírez, saludos desde Bogotá. Igualmente, Pedro, desde Bogotá. El Polaco, lo saludamos desde el municipio de Ocaña. Ya voy a hablar de Ocaña. Yolima Calderón Rojas. Sí, está bajito el audio, me están diciendo aquí, compañero. Mire, aquí me están, pero aquí están diciendo. Qué pesar la ciudad del saber en qué mano está. Lo triste es que sus propios ciudadanos no protestan, no expresan su inconformidad, son testigos mudos de la debacle de su ciudad y no hacen nada. Estoy completamente de acuerdo. Siempre lo he dicho y lo voy a coger como caballito de batalla acá. Fue tan grande el grito de independencia de Águeda Gallarde que los pamploneses quedaron afónicos, hermano. Cuando el grito de la independencia fue Águeda Gallardo, esa mujer, esa vieja que donde hoy está, así esté medio enferma, medio agonizando, se levanta y le da con ese bastón para que no se presten para todo lo que están haciendo. Luis Alberto Zafra, lo saludo igualmente, Luis Alberto. Oiga, me están diciendo que sigue bajito el audio. Evelio Río Sánchez, saludos Peñuelas desde Chinacota. Un saludito, Evelio Río, desde el municipio de Chinacota. ¿Qué pasó con la francachela que hacen allá en Chinacota, en la urbanización? Uy, se me olvidó el nombre. Allá tuvimos una casita de descanso en Santa María. Hubo chupeta y bebeta este fin de semana en Semana Santa. ¿Qué tiene salud usted ahí? Saludemos porque luego nos regañan. ¿A quién tiene ese? Lo veo lento, Ivano, lo veo lento. Se le quedó la hoja, se le quedó la copialina. Alejandro, por favor, jalón de orejas, ¿no? Se le quedó la copialina hoy. Iba a tocar el tema de la inseguridad y se le quedaron todos los datos. Lo robaron, Dios, lo robaron. ¿Cómo era la inseguridad que le robaron la información a Jeffrey, ¿eh? Ya sabe, jalón de orejas. Y sí, nos dice que no está viendo en China. Continúe allá, mi estimado Arquimano. Hay 20 personas conectadas ahorita en vivo. 20 personas están en vivo escuchando y viendo agendaldía.net. ¿Quiere comentar el tema? Muy por encima, lo tocaba mañana. Cuando traiga la información, le da risa porque se quedó. Mira, estuvimos en el municipio de Ocaña. A ver, alcaldesa Miriam Prada, a usted le tengo un aprecio, porque la verdad, creo, uno mira a las personas y uno dice, bueno, esta persona tiene capacidad, esta persona no tiene capacidad, esta persona es dañina para un municipio, o esta persona es, la manejan. Y creo que a usted la están manejando, alcaldesa Miriam Prado. Y seguramente nos vamos a encontrar este fin de semana, que hasta donde tengo entendido va el señor gobernador a la visita institucional. Eso fue lo que supe en Ocaña. No sé si el señor gobernador o a través de nuestro amigo Fabio Leal van a invitar prensa. Pero si van a invitar prensa, me le apunto ahí. Eso sí, avíseme con tiempo, don Fabio Leal, para nuestra agenda poderla acomodar. Pero vi una ciudad que no ha arrancado, la ciudad de Ocaña. Es diferente el tema de Pamplona porque el alcalde está con medida de aseguramiento y el alcalde que está ahí ahorita nombrado es un títere. Entonces eso no pasa absolutamente nada. Pero usted sí está como alcaldesa titular. Aunque está en un proceso de la Procuraduría que también lo tienen allá guardado, medio embolatado, no entiendo por qué. Pero bueno, pero usted está ahí saliéndole al ruedo, como la vi en la procesión de Semana Santa, que me pareció eso bueno, verla en la procesión de Semana Santa acompañando a los ocañeros. Pero como estamos hablando de la ciudad, una ciudad que está completamente en atraso, una ciudad dejada, sabiendo que venía la Semana Santa y llegaba mucho turista, la misma gente de Ocaña a caminar, a ver qué había cambiado. No, el parque central que está frente a la alcaldía del municipio de Ocaña, en total abandono, tabletas partidas, lo que son los senderos, unos peladeros, el poco prado que hay, amarillo,
no les dio por, ni siquiera les dio por pintar. Mira, alcaldesa, si no tienen plata, yo en el próximo viaje voy y les regalo un cuarto de pintura. Eso no es mucho. Es que no se va. Yo, bueno, un cuarto yo creo que se va para que pinten allá, ¿cómo se llama eso? La insignia que tiene usted, creo que es de la batalla que hubo. Oiga, mire, manchada, la gente se orina allá. O sea, frente a la alcaldía en un parque, hermano, en plena Semana Santa, me pareció terrible. Hablé con el pueblo, hablé con Lustrabotas. Usted tiene que hablar es con el pueblo. Los de cuello blanco no le hablan sino belleza porque van pegados en la mermelada, están pegados en la contratación. No, usted tiene que untarse del pueblo. Dejamos el carro guardado y nos fuimos en taxi para hablar con el taxista, ¿cierto? Porque allá donde usted conoce la vivencia, cogimos buseta para ver toda la ciudad. Para ver toda la ciudad. Usted monta en un taxi, claro, habla usted, pero usted en una buseta, la buseta le meten por todos los rincones. Y entonces usted va viendo la ciudad. La ciudad, la verdad, me viene triste del municipio de Ocaña, porque sé el empuje de Locañero. Sé que el Locañero es una persona intelectual, ¿no? Una persona echada para adelante. Pero si usted no tiene un líder que lo oriente, que lo invite, que lo lleve, hermano, usted al final termina en lo mismo. Termina ahí enclaustrado, se vuelve también una persona igual que la persona, que el líder que tiene, que no sirve absolutamente para nada. Alcaldesa, reaccione, porque en lo que hablé con los ocañeros, con mi pueblo de Ocaña, con el pueblo, no hablé con ninguno de cuello blanco, usted está muy mal parada. Es una ciudad que usted la ve y está en total abandono. Que ellas por ahí vi un detalle, oiga, usted solamente no ve aquí lo de tránsito, lo que hacen, ¿cómo va a ser? Y a mí no me pasó absolutamente nada. Porque a mí no me pasó eso. Llegué, guardé el carro, caminando en buseta o en taxi. O sea, yo no tuve con ningún inconveniente con lo que voy a decir. Pero no puede ser que el sábado santo, en plena Semana Santa, están en un oficio religioso a las 3 ahí en la catedral. A las 3 de la tarde, estoy hablando de Ocaña, en la catedral. Y en los pueblos utilizan mucho parquear las motos al frente de la iglesia y más en el parque. El otro oficio religioso era hasta las 6:30 de la tarde, que era el sermón de las 7 palabras. Y el oficio religioso de las 3 terminaba a las 4:15. O sea, había suficiente tiempo entre las 4:15 y 4:30 a las 6 de la tarde para que haga un despejo de la plaza pública, porque por ahí van todas las procesiones. Ah, no, le dio a los señores de tránsito del municipio de Ocaña, a los de la policía de tránsito del municipio de Caña, a llegar con la camagrúas que llaman, con la grúa, a levantar a todas las motos. O sea, la gente va a rezar, la gente va a los oficios religiosos, y cuando usted salía no encontraba la moto, porque los magos de los comparendos, que es la policía de tránsito, llegaron a la hora del oficio religioso a levantar las motos. Hombre, mire, uno no puede llegar hasta nada. O sea, yo no creo que si dejan de hacer el comparendo o esperan que termine el oficio religioso y díganle, miren, necesitamos que desocupe porque para qué van las... La gente hace caso, pero no jueguen con la necesidad de la gente. Esto es un departamento que está al borde de un caos económico porque no hay plata circulando. Es un departamento que con la situación del el vecino país de Venezuela estamos fregados con Jota. Allá también hay venezolanos y venezolanos en Ocaña. Allá también, ¿cómo se llaman la tribu, los indios que hablamos? Otra vez, hermano, pero todo me toca a mí, hermano, esta cabeza que tiene usted de palomo. ¿Ya? Allá también lo vi. Ahí en pleno andén del Parque Central de Ocaña, pidiendo plata con la comida ahí en los andenes. Cuando saben que va a llegar un turismo. Hombre, ¿por qué no toman algunas precauciones? Aquí los están sacando, aquí lo que pasa es que el tema es otro, por la cantidad que hay por ser tan vecinos de Venezuela. Pero en Ocaña usted ve cualquier cantidad de indios botados en la calle con esa chinamenta que uno ve aquí. Ah, bueno, haga de cuenta que la fotografía de Cúcuta está trasladada a Ocaña. Y la alcaldesa, ni pío. El secretario de gobierno, ni pío. Y lo que yo vi
de lo de tránsito, me dolió tanto que casi compro la pelea. Casi compro la pelea. Hombre, ¿por qué no esperan que pase el oficio religioso? Esperen que pase el oficio. Por eso es que retiran a tanta gente de las iglesias. Por eso es que retiran a tanta gente de que asista a temas como una Semana Santa. ¿Por qué? Porque usted ya va, los yupa, gracias Marlon, los yupa. Ah, los yupa que usted ve en Cúcuta, también ve yupa en Ocaña. Y usted dice, bueno, ¿y esa, por qué a 5 horas? Ah, bueno, allá están. Allá están los yupa. Y la alcaldesa, absolutamente, alcaldesa, y pienso estar el viernes, si invitan a prensa de la Socuta, y allá si quiere podemos hablar. Y ahí tome unas fotos que voy a subir, no he tenido tiempo hoy por la cantidad de trabajo, porque llegamos anoche muy tarde, pero ahí voy a montar todo lo de la Semana Santa de Ocaña, lo que vi de la policía monta. Ah, ¿sabe qué hacen? Yo aquí no he visto, usted que tiene moto, Marlon. Aquí cuando el tránsito coge la moto y la sube a la grúa, ¿cómo lo hacen? ¿Qué sistema utilizan? O sea, ¿la echan así encima o con 2, 3 personas y la encaraman? No, bajan. ¿Qué? ¿Bajan la grúa? Suben la moto, o sea, ¿la suben bien? Ah, bueno, ¿sabe cómo la suben en Ocaña? En Ocaña se inventaron una escalera, claro, con los pasos más cortos, y entonces el tipo coge para la moto, que es un espectáculo, ¿no? Para la moto y la impulsa, y la sube por esa rampa, que es la escalera metálica. Y allá está el otro arriba, esperándola. Y la pasan para como si fuera un bulto de papa. Pregunto, ojalá no le ocurra, ¿no? Donde se resbale el señor cuando coja el impulso, o la moto vaya subiendo y se le desvía a un lado, ¿qué pasa con la moto cuando la golpeen? Ah, es culpa del señor que la dejó mal estacionada porque yo lo hice. Entonces, hay cosas que uno dice. Ahora, la grúa con placas de cota. Ni siquiera pagan el impuesto en el norte de Santander. Porque si yo veo la grúa con placas de Pamplona o de Cúcuta o de Villarrosario o de Los Patios, o de ahí de Convención o de Tarra, o dice uno, bueno, son de norte de Santander, al final el impuesto queda aquí. De Cota. ¿A dónde queda Cota? ¿Cundinamarca? O sea, están pagando un impuesto de por allá. Ni siquiera eso le queda al municipio de Ocaña. Hombre, yo no creo que no pueda haber un proveedor. Es más, yo no tengo plata, pero a mí me llaman y me dejan un negocio de esos pulpos, yo hasta me enculebro y compro una grúa. Compro una grúa porque es un negocio pulpito. Eso es tener la grúa ahí parada, que ahí lo llaman y... ¿Cuánto es el comparendo por grúa? La grúa vale 45. La grúa vale 45. Hermano, usted en un año... Y 10.000 el día de parque. Usted en un año, sácalo de la grúa. Y si asegura usted el contrato por 3 años, compañero, termina usted comprando 2 grúas más. El negocio es pulpito. Entonces, no jueguen con la espiritualidad de la gente. Por eso es que la gente se retira de los oficios religiosos. Porque cosas como esas, que no tiene nada que ver el obispo. No tiene nada que ver. Estoy hablando de la policía de tránsito de Ocaña. Y van a ver las fotos. Mañana seguramente... Si Dios nos lo permite, alcancemos a subirla porque hay demasiado el material que traje en el municipio de Ocaña. ¿Qué pasó? En una grúa montan de 8 motos. ¿En una grúa montan de 8 motos? Está prohibido porque para acá... Ah, no, no, esa es otra, sí. Es que montan hasta 8 motos en una grúa. Y eso está prohibido porque debe ser vehículo por grúa. Pero aquí como todo el mundo hace lo que le da la reverenda gana. Y a cada uno le cobran los 45. Ahora multiplique 45 por 8. Para que vea cuánto es lo que están llevando. Hermano, es un negocio pulpito. Y no puede ser que no haya un proveedor del municipio de Ocaña que diga, yo pongo la grúa y dejen el negocio a nosotros. No de Cota. A mí, cuando un negocio es así de raro, hay mermelada de por medio. Y la alcaldesa puede ponerse muy brava. Yo tengo muchos amigos en Ocaña. Y hablé con dirigencia política Ocaña, de todos los partidos, amigos suyos y amigos no suyos. Y todos coinciden en que no ha girado para nada a favor el municipio de Ocaña.
Mira, Prado, mi Dios le dio a usted una oportunidad. La segunda oportunidad le la dio, porque usted está en un rollo muy bravo de la Procuraduría. Y eso todavía no ha salido avante. Ahí lo tienen encarpetado, lo tienen engavetado, lo tienen guardado. Pero tendrá que sacarlo. ¿Cuándo? No sé. Eso quería hablar en el caso específico de tránsito. Ahora, en la parte espiritual, muy bonito la Semana Santa en Ocaña. Y hizo un clima que con los que estaba conectados con Pamplona y Chinácota, me tenían envidia de la buena, porque ni una gotica de agua cayó en Semana Santa en Ocaña. Y usted sabe que el clima de la ciudad de Ocaña, eso es espectacular, Geoffrey. Eso es espectacular. Si usted usa chaqueta, no le da calor. Y si no usa chaqueta, se siente tranquilo. Ya nosotros los viejitos nos toca andar enchaquetados. O sea, hermano, ni una gota de agua en plena Semana Santa en el municipio de Ocaña. Eso llamó a la gente, vino mucho turismo, poblaciones de los vecinos llegaron. La dama más hermosísima, la mujer ocañera, una belleza la mujer ocañera. ¿Sí? Los caballeros bien vestidos, o sea, el clima y todo el ambiente fue espectacular en Ocaña. Lo único es que la alcaldesa no funciona. Lo otro, Lunar Negro, lo de la policía de tránsito. Estuvimos en la Virgen de las Aguas, creo que se llama, me pueden corregir los cañeros. Hermoso, la gente allá en esa peregrinación, la gente metía en el tema de la fe. Pero muchísima gente, muchísima gente. Yo me vine encantado de Ocaña. Voy a volver a Ocaña, me quiere la gente ocañera. Recibí también aplausos, pitos, ninguno de los ocañeros, porque hemos defendido Ocaña y hemos sido críticos de alguna situación de Ocaña. No tengo nada personal contra nadie. Sacaron a un rector de un colegio, no fue culpa mía. Sí hicimos seguimiento en ese tema que sucedió, pero no fue culpa mía porque yo no cometí el error. Y el error lo está pagando. Hoy no lo reciben en ningún colegio, en ningún departamento. Eso quiere decir de Ocaña. Ocañero, echen para adelante. Ocaña es un pueblo hermosísimo, hermosísimo. Y lo que yo os he dicho, cada pueblo merece la suerte de lo que eligieron. Yo les entiendo porque a uno lo buscan. Es que llegué de perfil bajo. A mí no me gusta llegar a sacar pecho. Llegué, pero me reconocieron. Me reconocieron y, oh, periodista, usted es el que vemos, usted es el que no sé qué. Venga, queremos comentar. Entonces comenzaron a uno comentarle a la gente, ¿cierto? Miriam Prado, con mucho gusto, si usted quiere, hablamos el viernes y nos lleva al señor gobernador en la visita institucional que me dicen que está programada, porque yo lo supe también en Ocaña. No me ha llegado la invitación. Pero aquí estoy diciendo lo que percibí, lo que viví en el municipio de Ocaña. Tengo que decir la verdad, yo aquí no vengo a darle coba a la gente, yo vengo aquí a decir a uno les gusta, a otro no les gusta, a los que no les gustan pueden cambiar el dial. Hay muchos colegas que dicen otras cosas, eso lo acepto, pero tenemos una buena franja de seguidores porque aquí no le tapamos absolutamente a nadie, pero tampoco le inventamos, y lo decimos nosotros en nuestra forma de decir las cosas, en nuestro lenguaje. No adornamos absolutamente nada. Y como hace rato mencioné la Procuraduría, pues les cuento. A todos los abogados que me siguen, que son muchos, y a todos los de cuello blanco, muy buena gente de cuello blanco que hay, y hay otros de cuello blanco corruptos, pues les voy a notificar. Cambiaron el Procurador Regional del Norte de Santander, al doctor Libaldo Álvarez. Viene para la Procuraduría Regional. Viene para la prevención el procurador de Santander. Y me dicen, porque no lo conozco, aquí yo no voy a chicanear, me dice que es fregado con J. Y me dicen que es muy serio. Y me dicen funcionarios de la Procuraduría, ojo con lo que les voy a decir a ustedes, funcionarios, que les gusta que las cosas se hagan ya. No como están acostumbrados algunos funcionarios a hacerse los locos. Me dicen que el procurador que viene es fregado con J. No lo conozco, pero ya pedí antecedentes con otros amigos procuradores que lo conocen. Esperemos que lleguen, pero ya me dijeron
Eso sí me notificaron que hubo cambio en la Procuraduría Regional del Norte de Santander. Se va el doctor Libaldo Álvarez. Y lo dejo hasta ahí. Pero lo venía a ver. Yo lo venía, que eso venía. Pensé que se venía. Y lástima que no tuve la oportunidad de hablar con el doctor Libaldo Álvarez, porque él había sido trasladado temporalmente por elecciones a otro departamento. Pero sí quería decírsele, pilas con esto, que se puede venir esto. ¿Por qué? Porque cubrimos entes de control todas las semanas. Y mañana vamos a ir a la Procuraduría del Norte de Santander a ver qué hay. Entonces, mi estimado Libardo, donde va a estar, que esté bien. De pronto le hicieron un bien, porque las presiones de un procurador cuando está en su tierra natal son fuertísimas. Toda la clase política comienza a pedir a que ayuden los amigos. O sea, a que tapen todas las vagabunderías que hacen los de cuello blanco, pero los malos, no los buenos. Hay de gente de cuello blanco muy buena. Todo lo que hacen los de cuello blanco malo, comienzan a pedirles los favores. Ay, que no me le hagan nada, que no sé qué. Ahí están todas las tutelas. Ahí está todo lo que está pasando en Cormoranes. Todo lo que está pasando por ahí, el ¿cómo se llama en Atalaya? El CDI, el que fue lo que hicieron por ahí, el centro ese que tienen que acabarlo, tienen que tumbarlo, igual. Y la Procuraduría, ni pío, hermano. Le pasa como la propaganda, ni pío, no se pronuncia. No se pronuncia. Y todos los demás gente controla, y usted ve, una que otra cosita sacan, pero allí no pasa absolutamente nada. Y mire usted la página de la Procuraduría a través de prensa, la del Norte de Santander. ¡Hermano! Ni siquiera se la inventan para que suenen allá. Y usted ve por todo el país. Falla, sanción. Mira, a mí me llegan todos los días. No voy a chicanear. Yo creo que haría el noticiero todos los días con la información de la Procuraduría. Fallos y fallos y fallos y abierto. Le abren procesos de una cosa y la otra. En todo el país, menos aquí. Aquí usted no conoce nada. No conoce absolutamente nada. Oficialmente. Oficialmente usted no conoce absolutamente nada. ¿Por qué? No sé qué pasa. No sé si es que en Bogotá le tienen rabia al Norte de Santander y no publican nada del Norte. O no sé si es que el Norte de Santander no mandan información a Bogotá. No sé, pero usted no conoce nada oficial. Y si quiere, le hago la prueba todos los días. Pero lo va a leer solamente los titulares. De todo lo que llega del resto del país. Y aquí nosotros no conocemos nada. No conocemos nada. Entonces, algo debe estar pasando. Y por eso es que pasan las que pasan. Luego no se disgusten. Por eso es que va el departamento como va. Por eso es que va la ciudad como va. ¿O usted qué piensa, Jeffrey? Pues claro, todos tienen que dar un cambio porque, como lo estábamos diciendo, igual que como pasó en Ocaña, ¿no? Las personas son las que, o sea, las personas son las que deciden su destino. Y si uno no decide bien y se deja, como quien dice, comprar la conciencia de las cosas, nunca van a salir las cosas como son, nunca van a ser las cosas concretas. Y es que aquí uno lo que mira, y a mí me da dolor. Realmente no por el funcionario, si el funcionario tienen que dejarlo, pues déjenlo. Pero saquen un fallo, sáquenlo. Pues ¿cuál es el problema? A ver, ¿por qué? O sea, si tienen que decir, absolver a la persona, pues absuélvenla. Pues, si el señor no ve nada, ¿pero por qué lo van a castigar? ¿Pero por qué? Yo no voy aquí a decir que estamos de noche cuando estamos de día. Pero si la persona cometió la falta disciplinaria, castíguenla disciplinariamente. Porque para eso es que les pagan a ustedes. A ustedes no les pagan para encubrir a la gente. A ustedes les pagan con la plata del pueblo colombiano. Porque vos sale todo de la platica del pueblo colombiano. Claro. Es para que ustedes actúen en justicia. ¡En justicia! Yo aquí lo que estoy pidiendo es que actúen en justicia. No actúen en sinvergüencería. Porque ahí es donde yo no los acompaño. Pero actúen, compañeros, en la Procuraduría. Actúen. Oiga, vamos, ya me acabó el segundo bloque comercial y no lo hemos mandado. No, mandémoslos porque ahí sí me echan de acá, de agendaldia.net. Vamos, Marlon, a ver con el segundo bloque comercial.
Escuche bien la cifra, 368,850 pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a estar al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, 2130, Zona Industrial. Línea de atención, 578-1015. 578-1015. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencias. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen. Igual que muchos de ustedes, al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante. Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander. Soy yo, eres tú, somos todos. Contáctanos www.ufps.edu.co. La Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los norte santandereanos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento. Sea legal. Dile no al contrabando. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental, Federación Nacional de Departamentos, Policía, Fiscal y Aduanera. ¿Cómo se invierte el presupuesto del Plan de Desarrollo del Departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Llegan las Olimpiadas Interempresas con Faoriente 2018. Inscribe ya tu equipo en las disciplinas deportivas: fútbol, tejo, bolas criollas, mini tejo y mini fútbol. Reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villa Silvania. Conoce más información en nuestras redes sociales. Solo beneficios con Faoriente. 50 años entregando solo beneficios. Vigilado Super Subsidio. Nos quedan 3 minuticos para que nos aguanten la lora que vamos a terminar. Oiga, en todas las iglesias hubo de todo. En la iglesia, ¿ustedes asisten? No, porque aquí podemos hablar. Aquí. Ahora, si hablamos de Partido Liberal y Conservador, ¿por qué no vamos a hablar de las religiones o de los cultos en la iglesia? Claro. Y todas las iglesias tienen su forma de manejar los temas. Por ejemplo, en la iglesia cristiana carismática, ¿es que se llama? No, la cruzada. ¿Cómo es una Semana Santa? En un minuto, Jeffrey. Si quieres más, lo sientes ahí. A ver, rápido, Jeffrey, rápido. Eso es de todo, eso es una locura total. O sea, por parte de los jóvenes, es que, por ejemplo, los sábados se hace un grupo, bueno, un culto que se llama Las 18. Y es culto para jóvenes, es rendirle como que ese amor a Dios por parte de los jóvenes. Y es algo muy chévere porque los jóvenes se van integrando cada vez más. Entonces, el sábado santo, esto, lo que hicimos fue una fiesta de almohadas. ¿Y almohadas de dormir, sí, de las que uno tenía? Y bueno, ¿y qué? ¿Cada uno llegó con una almohada? Total, sí. ¿Y todo qué hicieron? Lo que se hace con una almohada. ¿A acostarse a dormir, hermano? ¿Pues qué es lo que usted hace con una almohada? ¿A dormir? No, joder, no. Pues simplemente que se tocaban temas y pues cuando a uno le caía como le caía como agua. Entonces, cada quien miraba a la otra persona como que, séquese, y tome su almohadazo. Le dan almohada una con otro. Sí, pues porque toca que cada quien, o sea, tome como conciencia de lo que está haciendo. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, no, yo voy a una iglesia, pero entonces yo estoy siguiendo a Dios, yo quiero a Jesucristo, pero muchas veces no bueno, están haciendo las cosas. Y cuando viene la hora del diezmo, tacho, ya vengo. No. ¿Ah? ¿Sí aportan el diezmo? Porque sí, hay que dar el diezmo. Sí, hay que dar sin esperar nada. Lo que pasa es que en la Iglesia Católica, miren, la Iglesia Católica son tacañines, no dan sino las monedas más pequeñas. Y como la más pequeña es la de 50 centavos, esa es la que le entregan al cura. No, pero hoy en día, hoy en día todo se hace comunidad-gobierno. Entonces, cuando solicitan el diezmo en una iglesia, es que el pastor, que es que la iglesia, pero ¿por qué cuando le suben al impuesto para ir a pavimentar o que ocupar? Para lo de valorización nadie dice nada. Pero cuando se trata de una iglesia, la que sea, católica,
cristiana adventista, es que el pastor se está robando la plata, que es que el pastor no es que, no, como todo. El pastor tiene que sacarlo de él, lo de los gastos de la iglesia, los que ayudan en la iglesia. Ahora comienzan a llamarme todos los que no quieren. Aquí, ¿qué dice doña Yolima? ¿Qué pesa la ciudad del saber en qué? Ahí se ya. ¿Qué, de ahí para abajo? Que sigue bajito, mano. Evelio Ríos también nos está saludando. Ya, ya, de ahí para abajo. De ahí se me perdió. ¿Cuánto, maestro, cuántos nos vamos a pedir? Hasta a esta hora están en directo. Están conectados 13 personas. Bueno, ya llegamos al final. Aquí ya me está haciendo seña José Los Santos Cárdenas, Geoffrey Cárdenas, Marlon García. ¿No es Cárdenas? Me cambiaron el apellido. ¿Cómo es? Castellano, ¿no? Castellano. Geoffrey Castellano. Oiga, personaje Frey, como yo le digo. Hermano, para adelante, compañero. Mañana nos estaremos conectando nuevamente a primera hora de la mañana para saber cómo sigue con usted. O nos vamos a conectar con su señora esposa, la señora Mayerly, para que nos cueste... Fray Fernando Parada, la verdad lo esperamos acá en La Voz del Norte. Mañana esperemos que todavía no esté aquí, porque tiene que el hombre, como dicen los viejitos, del suponcio que le dio a Fray esta mañana, pero ya sé que va a echar para adelante. Un abrazo, Fray, y aquí en Agenda del Día lo estamos hablando, la verdad, con mucho aprecio. José Los Santos Cárdenas, Geoffrey Castellano, Marlon García y su amigo de siempre, Julio César Peñuela. 5 en punto en agendaldía.net. A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en agendaldía.net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agendaldía.net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en agendaldía.net. Escúchanos a través de 1040 AM, La Voz del Norte, o síguenos en Facebook, agendaldía.net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez.